Pura comida, pura comida. Ay, chiquitito. Así te quería agarrar. Chacarrón. ¿Qué? ¿Traes ánimo o cómo anda? Como fuera. Los ánimos caídos se nos sirva, ¿verdad, papá? No, claro que no. Hay que ser positivo, hay que venir a trabajar con actitud, con ganas. Todo lo que traes ganas es de tragar. Bueno, es que de hecho, de eso vivimos. ¿De qué? Pues de comer también, si no comemos, pues. ¿De eso vives tú? Pues hay que comer. El comer es vida también. ¿Cómo andas, chamba, chacarrón? Muy bien, fíjense, gracias a Dios. Muy bien. ¿Y esta costilla? Sí, ya viste lo que acaba de poner allá, mira. Las tripitas. ¿Dónde? Las tripitas. Ya hay cocida. Ajá. Y para los que pensaban que tenían que pulpear la carne para poderla asar. Hombre. ¿Y el colima, ponerlo? ¿Ya, pelón? ¿Ya te pelaste o qué? ¿Ya amarraste los burros? ¿No vas a chambear ahora? Ahorita al rato le vamos a caer a ese gallo que está ahí. Estamos agarrando pila. ¿Qué vas a tener ahora? Camarón, pulpo, calamar, almeja negra, especial ahogado. ¿Alguna mariscadita perrona? Ahí te vamos a caer al ratito. Vamos a hacer videos de nuestra tierra ahora. ¿Te tocó aquí ahora? No, es que en lo que se calma un poco la pandemia vamos a salir. ¿Qué quiero, amigo? ¿Yo qué quiero? Este. Yo quiero uno. ¿Cuántos semidoradito para empezar? De uno en uno son aquí, ¿no? Sí. Y parados son mejores. Llegó primero, atiéndelo primero. No te preocupes. Aquí el chacarrón tiene una técnica. Tiene una abertura aquí el asador. Aparte de que le sirve para mover el. Miren. Miren cómo saca cartas de abajo el vato. Así. Buena técnica, ¿no? A huevo, carboncito, más sabor. Al carboncito, con cenicita. ¿Y también te ven dando preparado? ¿A querer preparado? Sí. Sí, pero ahora de maíz. ¿De maíz? Sí, por favor. Miren. Miren cómo sale. Ay, bonito. Ya de las bracitas. ¿Así lo quieres tú? ¿Panzón? Sí, yo quiero uno doradito. Ay, papá, a ver si le eché los ojos. No, no importa que le ponga un pedacito de tripita por un ladito ahorita, ¿no? Sí, con todo. Dos de maíz mío y uno ahorita. Así mero, sin repollo. No, sin repollo, que póngale así de eso. Hay que encargo tripita, ¿no? Bueno, como dice el dicho, la mañana es la que rinde. Ahora hay que sacarle sangre a los limones, ¿va? No le saques, está bien barato. ¿A cómo dan los limones, chacarrón? Sí. Y yo aquí, Lorenzo, así voy a comer aquí. Mira. Parados son mejores. Para que vengan y coman. Hijo de tu. Mira el que sirvió ahí. Un poquito más así. Mezcla, maestro. ¿Y este para quién? ¿Amigo? Yo vuelvo a decir. Una de maíz. Sí, con dos. Yo vuelvo a decir. ¿Semidorado así igual? Sí. A mí me gusta naturalito. ¿Mm? Vamos, yo. Dale, ya te nos vemos. ¿Qué bueno acá? Oye. ¿De qué son, chacarrón? De puerco. De puerco.
Pero qué carne, ¿eh? ¿No la marina la carne tú? Nada. Ándale, eso quería escuchar. Puro naturalito, ¿ah? Se siente el sabor, que se siente el sabor, perrón. Puedes poner tripa, por favor. Miren la pulpona. Y aquí él, ahí le va dando el toque. Chiquete, boom. A ver, voltealo, chacarrón. ¿Cómo quedó por el otro lado? Miren. Chulada. Pon una tripita aquí también, chacarrón, por favor. ¿Cuánto va a empacar, güey? Poquito. Gracias. Unos 4 o 5. No, menos. Aquí es comer parado, gente. Aquí no hay. Eso. Venga, che, pa' acá, dijo el gato. No, traje rano ahora. Pócate. Hola, Maica, niña. Ya está la tortilla. ¿Qué? Tres nomás. ¿Lo bajan bien las tablas? Hey, tres nomás ya. Tengo que dejar campo para los demás. ¿Ese es de costilla? Costilla. Mazorca. Ándale. ¿Qué hay usted? ¿Cómo están? ¿Elegante? La neta que están bien buenos. Dinosaurio, tú. ¿Cuál está mejor? La patilla. El perro fino. ¿Me la mató a ti? ¿Qué dijiste? El perro fino. Ándale. Te lo mandaron decir. No. ¿Ah? ¿Y la tripita? Muy buena. A ver un pedito. Dime. ¿Qué? ¿Ya amarraste los burros? Yo ya amarré los burros, Lorenzo. Oh. Y bien amarrado. Sin repollo, no. Qué bueno. Bueno. Cuanto hay que ver, está muy bueno. ¿Cómo se llama aquí tu taquería? ¿Chacarrón? Carne asada, carne. También, igual que el papá. De José Antivero. ¿De quién? José Antivero. Ahora. A sus órdenes. Ahí dice. Ahí está. Aquí. Muéstrala, Jaime. En la cuchilla de Carnemar. Ya puso otro pedazo, miren. Ahí está otro pedazo. Nada que nos pone bien pulpeadito al ladito, no. Trozo gordo. Y para que no digan que no, son tacos parados aquí. Así es. ¿Sabes que yo los disfruto más cuando me estoy comiendo pierna de barra? ¿Ah, sí? No sé qué estará ahí. ¿Qué será? No saben. Ahí está. ¿No tiene servicio de domicilio? Por lo pronto no, pero vamos a tener más adelantito. Por lo pronto no. Vénganse. Mira. Eso, mi chingada. Para los que se sientan bien picudos. Pasan de bravos. Aquí con qué mansarlo. Aquí los atendemos. Miren, qué hermosura. Gracias.